y mis culpas ya borradas son. Cuán grande penas él sufrió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, oh, cuánto amo a Cristo, porque Jesús, su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí, porque él me amó y de iniquidad él me limpió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Puedo yo pagar, oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, oh, mi Salvador. Oh, recíbeme, oh, mi Señor. Oh, cuánto ama Cristo. Cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes él me amó, porque antes él me amó, porque antes él me amó. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos este privilegio de estar aquí una vez más, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Padre, pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Padre, que tú tomes el control de este servicio, Señor. Padre, me hago un lado, Señor, sé tú aquí en este lugar, Padre. Háblanos, visítanos, Padre. Padre, y toca cada corazón, Señor, en esta tarde, Señor. Pedimos tu presencia, Señor. Padre, por todas las cosas, por todas. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas, por todas las bendiciones que tú derramas, Señor. Padre, hemos visto tu mano, Señor, en esta semana, Señor, guardándonos, Señor, una vez más, Padre. Al salir, al entrar, Señor, hemos visto, Señor, tu fiel cuidado con nosotros, Padre. Pedimos tu presencia, Señor, una vez más, en esta audiencia, Padre. Queremos darte la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Vamos a decirle dulce comunión, amén. Dulce comunión, la que gozo da en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento tu tierno amor.
los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. De mi sal, no hay que temer, no hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará. Libre. Salvación por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, en el hijo de la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón, vive siempre al lado, vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres libre. Fue la sangre, eres limpio, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la tendrá ropa blanca. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Alguien me toca. Gloria, oh gloria, alguien me toca. Gloria.
gloria, oh gloria, alguien me toca. Si yo estoy enfermo, si yo estoy enfermo, alguien me sana. Señor, alguien me sana, es la mano del Señor. Gloria, oh gloria, alguien me sana. Gloria, oh gloria, alguien me sana. Gloria, oh gloria, alguien me sana. La mano del Señor, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a dar paso a nuestro hermano encargado de la ofrenda. Y enseguida cantamos en Jehová. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, por tu presencia en este lugar, Padre. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Señor. Padre, en agradecimiento, Padre, las bendiciones que tú nos das, Padre. Lo hacemos, Padre, sabemos que es un mandamiento que tú has puesto en tu palabra y todo creyente debe de cumplirlo, Señor. Padre, el que no lo puede, seas tú proveyendo los medios para poder hacerlo, Señor. Sabemos que es un mandamiento, Padre, lo hacemos con revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Jehová. Jehová, se gloriará mi alma. En Jehová, se gloriará mi ser. En él, yo tengo vida eterna. Y con él, es mi roca eterna, escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Es mi roca eterna, escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Una vez más en Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará. Tengo vida eterna y con él no hay nada que temer. Él es mi roca. Él es mi roca eterna, escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Eres mi roca eterna, escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Amén.
Bendito sea su nombre, amén. Vamos a orar por las peticiones. No tengo ninguna aquí escrita, amén. Pero el Señor conoce cada petición, amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, por tu presencia, Señor. Sabemos que tú te haces presente aquí y nos hablas, Padre. Pedimos, Señor, que tú concedas cada petición de tus hijos aquí en este lugar, conforme a la fe, Señor, que hay en cada corazón, Padre. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna, Señor? Sin ti no somos nada, Padre. Ayúdanos, Padre, a caminar confiadamente en ti, en tus caminos, tu camino que tú nos has puesto, Padre. Bendice, Señor, cada familia, cada hogar aquí en este lugar, Padre. Guarda a cada niño, cada joven, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a ser mejores hijos tuyos, Padre. Mejores padres, mejores hermanos, Señor. Padre, sabemos que te fallamos, te faltamos, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, Padre. Pedimos, Señor, una vez más que tú nos ayudes a caminar y a ser perseverantes en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermano? Seguimos alabando al Señor. Vamos a decirle, gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria. Porque yo sé que es el principio, es el fin, eres el alfa, eres el omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, oh gloria a Dios, aleluya, amén, oh gloria a Dios, aleluya, amén, clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder y que me llenes con la gloria de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda. Tu presencia nunca me falta. Gloria a Dios, que tu presencia nunca me falte, y que tu rostro sea mi fortaleza. Amando estoy, confiando en tus promesas. Clámame. Vamos escalando peldaño. Vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto.
Vamos escalando. Vamos escalando pedaño. Vamos llevando la cruz. Sigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Sí, Señor. Ya no voy a llorar. Nos ponemos de pie. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. A veces me siento débil. A veces me siento débil. Ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me. A veces me siento débil. A veces me siento débil. Ya no puedo escalar. Levanto mis manos. Levanto mis manos al cielo. Amén. Y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a yo. Tengo a Cristo. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Por eso puedo escalar. Un fuerte aplauso, Señor Jesucristo, amén. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a recibir la palabra del Señor. En esa posición vamos a decirle una gota de tu sangre sobre mí. De tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, solo una bastaría, solo una bastaría para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Solo una bastaría. Una gota de tu sangre, mi Señor. Una gota de tu sangre, mi Señor. Solo una bastaría.
María para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre, mi Señor. Oh, Padre amado, Rey celestial, Señor Jesucristo, solamente una gota, Padre, para nosotros tocar, Señor, y que ella caiga sobre nosotros, Señor, y tú sabes, Padre, el milagro que haría, Señor, porque hace 2000 años, Señor, que ellas fueron derramadas, Señor, por tu cuerpo, para nosotros, Señor, y nosotros, con 2000 años, Señor, de distancia y de tiempo, Señor, estamos gozosos de hablar de ti, Señor, de escuchar de ti, Señor, de saber que tú has hecho un milagro en nuestra vida, Señor, de que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú has participado y has mostrado tu amorosa sangre, Señor. Y aún falta, mi Señor, muchos hermanos, Señor, que ahora están en el mundo, Padre, sí. Hay muchos que están ahí, Señor, metidos en el lodo, Señor. Y vamos a ver ese milagro tuyo, Señor, viéndolo cómo lo vas a sacar, lo vas a arrebatar, Señor, de las fauces del enemigo, Señor. Nuestros ojos lo verán, Padre, porque así mis hermanos que me hablaron de ti lo han visto, Señor. Y esto es una cadena, Señor, hasta que tú, mi Señor Jesucristo, venga, Padre. Oh, alabado Señor, hasta que tú venga a buscar tu novia que te ama y te espera, Señor. Padre, tu palabra es la que hace que nosotros siempre manifestemos tu amor, Señor. Tu palabra es la que hace, Señor, que tengamos la esperanza de una vida diferente, Señor, allá contigo, Señor. Tu palabra es la que hace, Señor, que cada día tengamos pan en una mesa, Señor. Tu palabra es la que hace, Señor, que tengamos la voluntad de venir amorosos a ti, Señor. Tu palabra es la que hace, Señor, que seamos hermanos para toda la vida y toda la eternidad, Padre. Señor, antes de todo, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestras angustias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque esa sangre no fue derramada, Señor, para que nosotros estemos jugando a la iglesita, Señor. Fue derramada para que nosotros justamente todos los días apretemos las tuercas y veremos, Señor, el resultado siempre hacia una vida perfecta, un tamaño perfecto, Señor. Padre, por eso, Señor, he de pedirte perdón, Señor. Padre, yo me hago un lado, Señor, para que seas tú hablándole a este pueblo que se merece, Señor, como toda la vida tú les has hablado, Señor, porque ellos se han mantenido vigilantes siempre de que tú le hables, Padre, y la esperanza es esa, Señor, de que tú estés siempre con nosotros, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bienvenidos, amados. Que la gracia de mi Señor Jesucristo, el justo Salvador, esté con ustedes, amados. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer en Isaías 40. Vamos a seguir con este hermoso tema. Me gusta mucho. Yo estoy enamorado, siempre lo digo, de este mensaje. Cada día el Señor, este mensaje, amado, estamos convencidos de eso. Este mensaje vino para que los de esta generación, la novia del Señor de esta generación, tengamos el gen para que cuando leamos este mensaje caiga y siga esa palabra viviente. Amén. Es el abono perfecto para esta hermosa palabra de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir hablando de la voz de Dios en estos últimos días. Amén. Vamos a leer la palabra, Isaías 40, del 1 al 5, y 1 Samuel 3, 1, 2, y después pasamos al versículo 19. Amén. Vamos a leer la palabra, ya la tenemos. Gracias al Señor, hoy fueron rápidos. Veo que están despiertos. Gloria a Dios, con el cansancio que tenemos de trabajar, estamos despiertos. Qué hermoso. Amén. 40 del 1 al 5. Jehová consuela a Sión. Consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y hablad al corazón de Jerusalén.
decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer en 1 Samuel del capítulo 3 del 1 al 3. Amén. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, voy a seguir, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo a Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que Samuel se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras voces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos al 19. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Que el Señor bendiga su palabra, amado. Puede sentarse. Disculpe que le haya quitado tanto tiempo. Es que esa parte de la palabra es tan hermosa. Esa voz sonándole a Samuel, y esa voz sonándole hoy a la novia. Amén. Esa novia que ama al Señor Jesucristo, que es el mismo corazón de aquellos tiempos. Esa novia que no pierde las ganas de venir al templo del Señor y escuchar de Él. Eso dice el profeta. Amén. Pues saludo a los hermanos que nos ven por internet. Saludo a los hermanos que nos ven en diferido. Que la gracia del Señor Jesucristo bendiga a los que nos miran para ver que critican. Que el Señor les bendiga. Nosotros somos hijos del Señor Jesús. De nuestra parte hay amor y comprensión. Siempre habrá comprensión. Porque el Señor en el Getsemaní estaba ahí. Sus lágrimas se convertían en sangre. Él sabía lo que le tocaba, pero él sabía lo que venía después. Así somos la novia del Señor. Sabemos lo que viene después de una crítica y de un tormento. Amén. Que el Señor me le bendiga, amado. Vamos a seguir. Pues, amado, estuvimos la última vez hablando en este mensaje
la voz de Dios en los últimos días. Amén. Y el profeta aquí nos hace un cuadro, nos hace una visión, ¿verdad?, de lo que está pasando actualmente y en aquel tiempo pasaba. Y como sabemos que a medida del tiempo las cosas van empeorando, eso dice la palabra, las cosas van deteriorándose más. Eso es natural. Usted agarra una fruta y la quita del árbol y la pone y empieza a oxidarse, empieza a dañarse. Tiene un tiempo, eso tiene un tiempo de caducidad. Y el Señor le puso tiempo de caducidad al mundo actual. Amén. A medida que se va acercando la venida de Él, las cosas se van viendo más deterioradas. La humanidad cada día es más deteriorada. El ser humano aún tiene menos corazón. Y el cristiano aún más es separado del mundo. Es más diferente, somos más raros. Amén. Eso dice el profeta en este mensaje. Y yo me lo creo con todo el corazón y sé que es así, amado. Porque imagínese usted un cristiano vestido de una forma que se parece a Ricky Martin y a esta gente. Yo se imaginé un cristiano ahí con la camisita ya de florecitas y pegadito y ahí con un pantaloncito pegadito y con boticas. En este día fui a un lugar y iba un chico, todo un ejecutivo de una empresa, una gran empresa. El ejecutivo era un chico con los pantalones pegados, unas botas con florecitas y maripositas de colores. Y el caminar de él dejaba mucho que desear. Entonces dije yo, esto es lo que está dirigiendo a una empresa. Eso es el mundo, esa es la tendencia del mundo, amado. Esa es la tendencia. El bicho cada vez se va entronando. Sea de un lado, si es el lado masculino, ya está deteriorando al hombre. Y si es el lado femenino, va deteriorando a la mujer. La va desviando, sus hormonas se van desviando hasta montarse. Por ahí es que viene la bestia, por ahí es que va a venir. ¿Y por qué digo esto, amado? Porque la bestia viene, ya sabemos de dónde viene, de la gran ramera. Y la gran ramera viene con esa desviación desde hace muchos años. Entonces eso es, por ahí es que va el camino del mal. Tenemos que tener los ojos bien abiertos por eso, porque esa es la tendencia. Amén. Eso dice el profeta y yo me lo creo con todo el corazón, eso es así. ¿Y por qué me gusta tanto este mensaje? Porque realmente me ha abierto un cuadro y me ha mostrado todos los puntos importantes del cuadro que antes yo no entendía. Yo antes leía la palabra y veía el mundo y decía, ¿por qué esto es así? No sabía por dónde, pero ahora sabemos que es el enemigo estimulando las hormonas de las personas para después estimular la mente y así el cuerpo ya no puede. Desesperado está el ser humano, la humanidad está desesperada porque no puede dominar su debilidad, su tendencia moral y hormonal. Yo me he puesto a ver esta gente, y esta gente, aunque le pongan, le cambien el cuerpo, sus hormonas están ahí, y eso es lo que los hace a ellos no tener fortaleza para poder gobernar su ser. Amén. Y a veces me da tristeza, porque yo ese día que estaba viendo a ese joven, yo veía su caminar y su actuar y su cosa, y decía, Señor, qué triste. Un joven que podía tener familia y está en esas condiciones. Ellos creen que está muy bien, porque en su mente ellos dicen que está muy bien, la sociedad dice que está muy bien, pero por la gloria del Señor sabemos que con la palabra podemos ratificar que está equivocada esa tendencia. Pero esa tendencia, amado, no viene porque de repente vino un hombre y dijo, vamos a ponernos este tipo de contexto en nuestra vida. No, eso ya viene fundado, fundamentado, llevado poco a poco al subconsciente de que el ser humano cuando se dio cuenta estaba atrapado en esa humanidad. Amén. Esa es la realidad. Pues amado, viendo yo esto tan hermoso de nuestro profeta, dice la palabra, consolado, consolado, pueblo mío, dice Dios, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Amén. Póngase usted a ver, amado, la vida de nosotros, cuando el Señor nos tomó en cuenta, qué tormento vivíamos, porque el hombre cuando está en el mundo piensa que está haciendo cosas muy buenas, pero cuando llega la resaca moral, se da cuenta que ha destruido lo que pensó
que estaba bien y que a lo mejor el Señor le había puesto en un caminar, empezaron un caminar y después el ser humano lo destruyó. Se da cuenta, amado, esa resaca moral, que lo que ha hecho es destructor para una vida entera. Si nosotros no venimos a Cristo, nosotros estuviéramos todavía lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos, siguiéramos lamentándonos todos los días, como aquel borracho que al otro día se levanta y dice: yo no bebo más porque me duele la cabeza, pero son las 6 de la tarde y ve licor y se le agua la boca. Así es el pecado, así es el pecado, ¿no? Entonces el Señor tuvo esa misericordia y nos mandó un consuelo. Esa gota de sangre que el Señor derramó y que cayó en nosotros, amado, es un consuelo que no nos lo quita el enemigo nunca, mientras nosotros estemos vigilando, viviendo la palabra. Si nosotros estamos mirando el YouTube, el Facebook y todo lo demás a cada momento, pues nada. Pero si miramos la palabra, estamos ahí fiel. Y el Señor siempre está ahí con el que le es fiel a su palabra, con el que quiere vivir. El Señor no lo va a dejar desamparado. Amén. Eso dice Él. Amén. Y la tendencia del mundo es todo lo contrario, irse hacia el pecado. Amén. Pues, amados, estábamos hablando la voz del Señor y la voz que ahora atormenta la humanidad. Hay tantas voces que hacen una atmósfera. Usted ha visto en Tokio, usted ve los vídeos y esa atmósfera está turbia de tanta contaminación. Usted se mete en una ciudad y usted quiere escuchar a alguien que le está hablando de lejos y la contaminación del ruido no lo deja escuchar. Los coches, las motos y todo eso es una contaminación. Y así está la humanidad actualmente. La humanidad está tan contaminada que las voces, que realmente la voz del Señor, que es la que deberíamos estar escuchando, la humanidad entera, no es así. Muy poco el que escucha la voz del Señor, dice el profeta. Aunque la escuchen, no la entienden. Aunque escuchen la voz, no la entienden. Amén. Porque las iglesias están buscando con la voz de la religiosidad, haciendo que la gente escuche los mensajes que quieren escuchar. El que se acomoda, aquel que acomoda la palabra a su servicio. Amén. Está buscando llenar la iglesia de gente, más gente, más gente, pero no está buscando llenar el reino de los cielos. Amén. Está buscando es llenar un culto de 200, 300, 400, 500, 1000 personas y decir: yo tengo la iglesia, la mejor iglesia de mi ciudad es la mía. Donde va el alcalde, donde va más gente, donde va la aristocracia de la ciudad. Hay gente que se siente orgullosa por estar en una iglesia donde está pura gente con buena economía. Yo pertenezco a la iglesia tal porque ahí va la gente de mucho dinero. No, amado, tendríamos que sentirnos orgullosos de la gente que va a amar al Señor y que va a buscar genuinamente al Señor. Eso es. Así vaya usted harapiento, así vaya mal vestido, así no tenga economía, pero usted va a amar al Señor. Eso es lo que nos hace a nosotros, hermano. Amén. Eso es, amado. Nosotros no venimos a participar aquí de vestidura, aquí venimos a participar de la gota de sangre que Cristo derramó por nosotros. Amén. Esa es. Amén. Entonces la tendencia, dice el profeta, voy a adelantarme un poco, la tendencia de las voces religiosas son las que están perjudicando al hermano que está allá en el mundo, que anda borracho, que anda en su pecado, pero que él sabe en su interior, hay algo que él sabe que no se siente cómodo ahí, pero que está esperando el instante, porque nosotros tenemos la esperanza de que mucha gente, tal vez no son los que nosotros conocemos, tal vez no es mi primo, no es mi hermana o no es mi hermano, pero tenemos la esperanza de que así como a mí me agarró mi Señor Jesucristo, vaya y saquemos. Ahora, ¿pero cómo es eso? Pues es necesario que nosotros vivamos una vida, una fidelidad al Señor, un amor al Señor, para que la gente vea el cambio en nuestro ser y seamos párrafos de la Biblia caminando. Amén. Pero la tendencia de la voz de la religión es todo lo contrario. Está buscando es la pelea, está buscando la conquista de un grupo de personas para yo sentirme, yo soy el pastor de la iglesia de Caracas. Voy a poner Caracas. Soy el pastor de la iglesia de Caracas que tiene 5000 personas y yo tengo a un poco de misioncitas en toda Caracas y yo soy
el mejor de Caracas. Ahora, si nosotros queremos que sea la gloria del Señor, el mejor es el Señor Jesucristo. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Es el Señor Jesucristo haciendo la obra. Porque el que cambia los corazones, el que cambia ese ser que antes era un puerco, un marrano, un perro, un cochino, y lo cambia en una persona de Cristo, es el Señor. Esa gota de sangre es el Señor. Amén. Y el profeta dice, la voz de la religión es la que está haciendo que la gente tropiece. Porque imagínese usted una persona que está harta del mundo y que ya está cansada de todas esas cosas, de la especulación de que yo tengo más que tú, que a mí me va bien en el trabajo, que tal, y todas esas cosas, y va a una iglesia y consigue lo mismo. En que yo soy el de la iglesia tal, y yo soy el de la iglesia tal, de la religión tal. No. Entonces esa persona, somos piedra de tropiezo para ese ser que anda buscando un genuino Señor Jesucristo. Si le presentamos un genuino Señor Jesucristo, ahí es que va. Eso es lo que yo vi en mis hermanos. Y eso es lo que hace que nosotros nos mantengamos acá. Eso, el ver que hay una iglesia, una novia que camina en Cristo. Amén. Está la otra voz, amado, la voz de la política. Es impresionante, amado. Esto lo había tocado, pero es que hay algo que me retumba en el corazón, amado. Y este mensaje es profético, no porque le hayan puesto y le hayan dicho al profeta, usted va a ser un profeta, porque alguien que, un palmista le dijo, usted va a ser profeta. No, fue que el Señor lo vindicó como profeta. Y esa palabra se va cumpliendo hasta hoy. Y me convence hasta hoy, me convence este mensaje, amado. Le voy a decir por qué. Oh, gloria al Señor Jesucristo. La voz de la política se ha metido en la iglesia, que ha estado minando la fe genuina de las personas. La política ha hecho que la gente tenga las tendencias que yo les dije la vez pasada. La popularidad, la hermana que es más popular, la jovencita que es más popular. Esa es la política que ha hecho que el genuino cristiano se vaya desviando. Eso hace, amado, hasta impresionante. Voy a ser un poco muy... No voy a ser cauteloso a hablarle, amado, porque no. Porque el Señor debe predicarse así, amado. Has hecho tan fuerte esto que la hermandad hasta se piensa para ofrecerle la amistad a un hermano. Porque la política hace que usted tenga temor, que usted tenga temblor a la hora de un hermano. Tantas cosas que suceden, pero es por eso, amado, porque todo se ha infiltrado, se ha metido tanto a la iglesia, tantos bichos, que la política ha hecho que la gente hable, demuestre algo y no lo es. Eso es política, amado. Porque la intención del hombre, siempre con la política ha utilizado un decir y no un actuar. ¿Me entiende lo que le digo? Ha hecho que la humanidad, el ser de la iglesia, la persona que vive en la iglesia, que actúa, vive y que come en la misma iglesia, sea hasta selectivo. Amén. Ya usted ve un joven, disculpe a los jóvenes varones, discúlpeme. Usted ve un joven varón buscando una esposa, perdón, si los ofendo, amado. Usted ve un joven varón, un muchacho buscando una esposa, que quiere una esposa, y está pensando en la que es más popular, la más bonita, los ojitos claros. No está viendo lo que hay en el corazón de esa hermana, si es una genuina mujer de Cristo. Y usted ve una joven, una muchacha, hembra, varón, mujer, y está buscando es el muchacho más popular, el más popular. No está viendo lo que hay en el corazón de ese hermano. Se está viendo físicamente el hermano cristiano, que debe ser genuino, no está viendo el corazón de lo que el Señor ha construido ahí en esa hermana y en ese hermano. Amén. Se está eligiendo el noviazgo por unos labios, por unos ojos, por un cuerpo. Hermanos, ¿saben qué? Esto para los jóvenes. Yo siempre bendigo a los jóvenes. Siempre les digo que están caminando bien. Pero el Señor me puso esto en el corazón. Yo no voy a hablar algo que el Señor no me haya dicho. Ustedes tienen que vigilar bien que sea de Cristo ese corazón. Lo demás es añadidura, amados. Porque les voy a decir, yo he visto mujeres así, hermosísimas, mujeres preciosas, pero eso se acaba. Y cuando queda eso ya deteriorado, queda es un rancho.
Un rancho es lo que queda. Amén. Eso es lo que queda. He visto hombres bien parados, bien parecidos, que las muchachas se volvían locas. ¿Y ahora qué? Ranchos. Porque aquí no hay nada. Amén. Entonces, jóvenes, les digo, les participo por la gloria del Señor. Mírense bien cuando elijan a una novia, una muchacha, que lo que tiene en el corazón sea la gloria del Señor. Amén. Y no le digo esto por molestarles, amados, sino porque el Señor me ha puesto en el corazón esto. La política se ha infiltrado, hasta en este tiempo se ha infiltrado, amados. Imagínense ustedes que el enemigo ha engañado a la humanidad. Usted sabe que la humanidad siempre ha tenido la religiosidad de pensar que el pobre es el que va al camino del Señor. Pues el enemigo ha sido tan astuto que ha buscado una política para meterle a la humanidad el engaño más vil, pero más suave de entrar. Amén. Con la política, amado. La tendencia de la política en la iglesia se ha metido al grado que ha conquistado los corazones de la gente pensando, voy a nombrarle esto. Hay mucha gente en las iglesias que piensan que el comunismo es algo muy bonito. Amén. El profeta habla aquí de la tendencia de la tendencia filosófica del comunismo. Y cuando estoy hablando de la política, me pongo yo a mirar, a pensar en toda la vida mía y todo lo que he visto en mi vida sobre esto. Por eso, amado, es que le digo que este mensaje cada día me conquista más, por la gloria del Señor. El comunismo es algo que se habla, se predica y no se vive. Amén. El profeta dice, usted va a Alemania en aquellos tiempos que estaba Alemania Occidental y Alemania la comunista y la que no era comunista. Usted va a la comunista y usted ve unas casas preciosas, pero entra adentro, ni mesas tienen. No está terminada esa casa, no está construida por completo. Tienen una economía falsa, demostrándole al mundo que están bien, que el comunismo es algo muy bonito, que es algo de compartir. ¿Por qué? Dice el profeta. Dice el profeta, eso se lo copiaron. ¿De dónde sacaron ellos ese guión? Lo sacaron de aquí, de la palabra. Pero usted sabe que el enemigo, todo lo que el Señor hace, se lo quiere torcer. Y el comunismo es lo que es compartir, ¿verdad? Es vivir comúnmente las cosas, ¿verdad? Pero en la política, la política lo ha utilizado para engañar al débil, al inocente, al que se presta para todas esas cosas, amado. Ha hecho que naciones enteras caigan en desgracia. De hecho, soy de Venezuela. Y esa nación, el cual quiero tanto, ha caído en desgracia por esa tendencia del enemigo de engañar a la gente, de la filosofía del comunismo. ¿Amén? Yo no le estoy hablando de política porque, no, el profeta lo habla. Y si el profeta lo habla y me tocó el corazón, yo lo comunico, amado. Convencido de eso estoy. ¿Amén? Ahora, ese comunismo, ¿de dónde viene? Voy a leerlo. Lo que pasa es que el enemigo todo lo distorsiona para que lo del Señor quede a un lado. Es una voz que va siempre buscando una tendencia para deteriorar lo que el Señor ha hecho. Son voces que se parecen a la del Señor Jesucristo, se parecen a la voz del Señor, pero no es igual. Amén. Por eso es que toco este tema, amado, porque el Señor nos advierte en todas las cosas. Hay gente que puede creer que en Colombia, un comunismo en Colombia, qué bonito. No, amado, si alguien quiere que en Colombia haya un comunismo, vaya a Venezuela y viva 3 meses. 3 meses le doy. Y vive en Colombia, en Venezuela, y va a ver qué es lo que pasa con un comunismo. Porque esa es la maldad más grande de engañar a los inocentes. Gente que cree en lo que le están hablando y le están prometiendo, y no es así. El enemigo es así. Engaña a la gente que no está bien dotada de la palabra y se deja llevar por alguien que pinta como comunista, que habla muy bonito, pero a la verdad no actúa
como debe ser. Amén. Dice aquí, el comunismo, voy a leerlo para que vean de dónde salió esto. Amén. Hay una voz de filosofía comunista prometiendo, y con esto voy a terminar, prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Y sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en el comunismo. Y ahora yo he estado en el comunismo, o mejor dicho, en zona comunista en Alemania, en el lado este de Berlín. Y ellos tienen casas grandes para mostrar al exterior. Y ustedes deberían entrar a ellas. Ni siquiera están terminadas. Es una economía falsa. Ellos quieren convencer de algo. Y en Rusia es igual. Amén. Pero mire aquí lo que me gusta de esto. Dice, tantos confunden las cosas. Las personas se levantan sin conocer la palabra. Oh, gracias, Señor. Y dicen cosas, y eso puede ser que suene muy razonable. El comunismo suena muy razonable. Todos juntos, como hermanos, compartiendo las cosas. En el mundo, eso está bien, nosotros como cristianos. Nos debemos hacer así. Debemos ser así. Pero en el mundo es un engaño. Les voy a decir por qué. No más capitalismo. Todos son comunistas. Se han detenido ustedes a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo. ¿Y de dónde tomó el patrón de todo eso? ¿De dónde tomó el patrón? O sea, la forma esto. Jesús dijo, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Oh, gloria, Señor Jesucristo. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. Amén. Vamos a leer en Hechos 2 y vamos a ver lo que realmente es un comunismo que el Señor hizo. No el Partido Comunista, no, eso no. Lo que el Señor hizo en los corazones de aquellos hermanos del pasado. ¿Y de dónde sacaron estos sinvergüenzas? Estos desventurados, como dice mi suegra. Es una palabra de Colombia. Desventurados. Sí, porque, amados, esto es tan precioso, este mensaje, que hasta esto nos... Oh, qué hermoso. De verdad, esto es hermoso. Tener un mensaje glorioso en las manos para que el Señor tome misericordia de nosotros. Hechos 2. Ya que estoy más perdido yo, se me fue esto. Amados, disculpe que le haya quitado el tema hablando de este tema, pero esto es palabra viva, amado. Esto es palabra del mensaje y yo no puedo dejar pasar algo que el Señor me pone en el corazón. Yo lo digo, porque tendría que entregarle cuenta al Señor y decirle, Señor, es que me dio miedo. Fui cobarde, alabado sea el nombre del Señor. Y no, amado, no, porque Samuel, ¿sabes qué? Samuel le habló a Elí y le dijo, esto es así, el Señor ha dicho esto. El brazo de tu descendencia va a ser cortado. Y Samuel había vivido toda la vida con Elí. No tuvo cobardía, era aún así, dice el Señor. Y así tenemos que ser nosotros, por la gloria del Señor. Amén. Hechos 2:43, amén. Ahora sí, llama. Gloria al Señor. Hechos 2:43. La vida de los primeros cristianos. Voy a leer de dónde sacaron estos desventurados el comunismo que ellos tienen y lo que es el comunismo para nosotros, que nosotros realmente por el Espíritu Santo, no porque nosotros seamos unas eminencias, por la gloria del Señor. Y sabiendo, y sobrevino temor a todos, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En común, todas las cosas. El comunismo es todo en común. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánime cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Ve la diferencia? Esto es con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo en un corazón, y estos sinvergüenzas comunistas con la maldad en el corazón, engañando a los inocentes que aún creen en las palabras del hombre. Hay que creer en la palabra del Señor y en el así dice el Señor, lo que predica el Señor por medio de sus amados siervos, con su palabra como filtro. Amén. Amados, se me va a hacer muy largo este mensaje, me disculpan, pero yo voy a seguir para la vez que, si el Señor me lo permite, voy a seguir hablando de él. Amén. Pónganse de pie, amados. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, Rey celestial, Señor Jesucristo, gracias te doy, mi Dios. Alabado sea tu nombre, Padre, que nos permite aún escuchar de ti, Señor, y hablar de ti, Señor. Padre, porque se llegará el día, Señor, que el hombre va a buscar de tu palabra y no va a conseguir nada, Señor. Va a buscar quien le hable de ti y no va a haber nadie que le hable, Señor. Se acabará el tiempo, Señor, de que podamos decir que tú eres el Dios Todopoderoso que abres en los mares el camino para los que te aman, Señor. Que le das agua en el desierto al que te ama, Señor, le calma la sed, Señor, que eres el agua viva de nuestra vida, Señor. Padre, que era la esperanza para los que empiezan y la esperanza para los que terminan, Señor. Porque para los que empiezan la vida, Señor, y vienen para ti, Señor, verán tus glorias, Señor, tu poder. Y los que finalizan, Señor, están más cerca de estar en tus brazos, Señor. Padre amado, gracias te doy, Señor, por este pueblo que te escucha, Señor, con amor, devoción, con el tiempo, poniéndolo para ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirme hablarle a ellos, Señor. Es tu amor, Señor. Que sea tu gloria, Señor, penetrando tu palabra en nosotros, Señor. Y que sea un así dice el Señor, el cada día de nuestra vida, Señor. Cada cosa que hagamos, Señor, es pensando en que tú mandaste un profeta, Señor, para que esta novia vaya vestida de lino fino, con la palabra verdaderamente en su corazón. Para que ese día que venga ese gran imán, Señor, nosotros tengamos el mismo corazón, el mismo espíritu, Señor, y nos elevemos con él, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, porque ese día que derramaste esa sangre fue para que este día, Señor, tal como hoy, que ya tú lo habías escrito, Señor, sepamos que aún hay esperanza para los que amamos que vengan a tus pies, Señor. Que aún hay esperanza, Señor, para los reprimidos, Señor, para los que están casi deshechos, Señor. Que ellos vuelvan a vivir, renacer en la tierra verdadera, que es tu palabra, mi Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga, amado. Que el Señor me le bendiga. Ha quitado.
paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no de su presencia. Amén. Seguimos cantando. Grandes y maravillosas son sus obras. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacerte presente una vez más aquí, Señor. Padre, salimos agradecidos contigo, Señor. Guárdanos, Padre, al salir de este lugar. Llévanos con bien, Padre. Guarda cada uno de mis hermanos, Padre. Salimos contentos y agradecidos, Señor, por tu palabra. Padre, salimos, Padre, de este lugar, mano de tu presencia, Señor. Padre, sabemos que tú nos guardarás, Señor. En esta noche, Señor, danos un descanso, Padre. Padre, una vez más, salimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Están despedidos, salimos cantando. Grandes y maravillosas son sus obras. Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Vendrá y te adorará. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios y dale gloria. Porque tus juicios han llegado. Y adora a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. Las fuentes de la sangre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.